La voz de los barrios, voz en la ciudad. Nuevo programa de La Voz de los Barrios y estamos con Gustavo Ávila, que gentilmente nos recibe en el Club de Ajedrez de Villa del Parque. Gustavo es el presidente. ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, muy bien. Buenas noches para todos. Contanos cómo es esta larga trayectoria de este club. Bueno, este club es el resultado de lo que era antes el Círculo de Ajedrez de Villa del Parque. Este círculo se fundó en el año 1933 en una lechería que los gente antigua del barrio seguramente la va a ubicar, porque era en el Bar Bijú, el que está en Cuenca, sobre entre Nogoyá y Baigorria. Después fue Bon Bijú y ahora se llama La Solera de Villa del Parque. Pero yo de chico recuerdo haber visto el bar original. Era un bar típico de barrio, ¿no? Donde se jugaba mucho billar. Con billares, perdón. Claro, sí, con billares. Mi padre iba a ir a jugar mucho billar. Y detrás se ve que había un saloncito donde la gente en esa época jugaba ajedrez. Y se creó ahí el primer círculo de ajedrez de Villa del Parque. O sea, sería un lugar muy escueto, muy chiquito, con dos o tres mesas y algunos juegos, pero un grupo de entusiastas logró armar un círculo. Después fue creciendo la actividad, porque en estas primeras décadas había mucha actividad ajedrecística en la ciudad. Estaba lleno de clubes. Es increíble, por ejemplo, en el año 39, que se realiza la Olimpiada aquí en Argentina, hay un relevamiento para colaborar con esa Olimpiada, y había 6.000 clubes de ajedrez en Argentina. Vos, hay que pensar que no había ni tele, ni internet, ni bueno, radio sí, pero era todo muy incipiente estos medios, entonces la mayoría de la gente se volcaba a los clubes en una actividad social muy importante. Y ahí se jugaba muchísimo ajedrez, aparte como Argentina tenía una buena tradición de ajedrez desde el principio de siglo, que vinieron los grandes campeones, Capablanca, Lasker y otros, entonces estaba muy metido el ajedrez dentro de la cultura ciudadana. Y bueno, ahí se creó, hubo, te digo, en esa época se crearon un montón de círculos barriales, puedo decirte el de Vélez Arfil, el de Jaque Mate, que está por el barrio Constitución, y en casi todos los barrios había alguna entidad que hacía ajedrez. Esa sede duró un poco ahí el club, después ya se mudó a Elguera y Nogoyá, que esa es la mejor época, la época dorada de lo que fue el Círculo de Ajedrez de Villa del Parque, que culmina más o menos por la década del 70. Especialmente por la ubicación geográfica que tenía, pasaban todos los colectivos por ahí. Y bueno, yo ingresé en 1970, ya al final, es lamentablemente el final de esa sede, pero sí recuerdo siendo muy chiquito, tenía 10 años, que todos los días estaba lleno de gente. Y había torneos que los más chicos no podíamos jugar porque no había espacios, digamos, jugaban 40 jugadores y a nosotros nos hacían un torneito para los infantiles, ¿no? Ahí el círculo está en su máximo esplendor, digamos, porque contaba en esa década con dos de los mejores 10 jugadores del país, que son el maestro internacional Jorge Rubinetti, 5 veces campeón argentino, y el maestro internacional Alberto Fogelman, escritor de libros y 2 veces representante olímpico. Todavía estos señores juegan, pero ya están. Fogelman está por cumplir este año 90 años. La imagen que se me viene a la cabeza en este momento es de un lugar, como vos decís, muy concurrido, con los maestros dando simultáneas a los practicantes. Sí, así era, porque en la década del 70 uno no puede pensar el ajedrez sin la imagen explosiva de Bobby Fischer. Bobby Fischer está considerado el mejor jugador de todos los tiempos, pero más allá de su nivel ajedrecístico, lo importante es la personalidad que tenía Fischer, que país donde iba era terrible la cantidad de fans que tenía. Por ejemplo, acá en Buenos Aires, cuando jugó con Petrosian, en el Centro Cultural San Martín, se llegó a cortar la calle Corrientes por la cantidad de gente que había en el hall mirando las partidas de ajedrez. Se batieron récord de venta de juegos. O sea, Fischer era una personalidad muy, muy interesante. Y aparte era una personalidad mediática. Por ejemplo, recuerdo almorzando con Mirta Legrand, Fischer, o con los medios. Hoy en día, por ejemplo, los ajedrecistas en general, la masa general no conoce ningún ajedrecista. Pero en esa época sí. Y además Argentina en la década del 50 vivió su periodo más importante porque logró 3 subcampeonatos mundiales. Con lo cual el ajedrez estaba muy, muy arraigado. Por ejemplo, yo cuando llegué a casa diciendo que me habían enseñado a jugar al ajedrez, mi papá, que yo vivía en Villa del Parque, enseguida me dijo, mirá que hay un círculo acá, te llevo para que juegues. Hoy en día, cuando nos tienen que ubicar, que te tienen que hacer 5 o 6 preguntas o entrar por internet.
Así que yo viví, bueno, el periodo final de esa sede. Después el círculo sufrió los avatares que sufrieron la mayoría de estos clubes, que lo único ingreso que tienen es de cuota social. La mayoría han desaparecido, por lo tanto para nosotros siempre hablamos del milagro del Círculo de Ajedrez Villa del Parque, que permanece todavía en pie. Y pasamos por varias sedes barriales. Una estaba acá a la vuelta, San Nicolás. Después fuimos a la calle de San Blas y Lavallol. Después nos fuimos para el lado de Villa Porredón, casi para Artigas. Volvimos al barrio, a Simbrón, a Nogoyá. Y la última sede que tuvimos antes de esta era en Baigorria y Elguera, una casa que se podía alquilar medio chiquitita. Y en la crisis de 2000, chau, sonamos y prácticamente casi el club muere, digamos. Y gracias al aporte de José Tacheta, que era un dirigente del club y de aquí mismo, del Club Pacífico, que nos recibió, pudimos seguir la actividad mínimamente hasta que la pudimos refundar hace 2 años con el Club de Ajedrez Villa del Parque. ¿Cómo es el perfil del jugador que se acerca al club? Y me gustaría saber cómo es hoy en día la situación de los chicos que tienen tantos estímulos con la computadora a toda hora, en todo momento en la casa, y vienen a un juego como este, que parece ser todo lo contrario al estímulo que nos da la computadora, un juego que se necesita concentración, dedicación, muchas horas de calma y de pensamiento. Bueno, esa pregunta es muy interesante porque creo que habla de la esencia del ajedrez. Es muy rica para contestar porque el ajedrez abarca todas las edades. Por eso es un juego social muy interesante porque, digamos, un nieto puede jugar con su abuelo. En otros deportes, digamos que sería medio imposible, ¿no? Eso por un lado. O sea, que acá viene toda gente que realmente quiere participar en torneos, entrar al ranking y mejorar su nivel de juego, como aquellos otros que lo hacen más que nada por una cuestión social o cultural. A veces personas mayores que vienen a las clases entusiastas, pero no juegan ningún otro torneo, sino simplemente vienen a apreciar lo que sería la belleza del ajedrez, la rica tradición que tiene, ¿no? Y también entretenerse un rato, digo yo. Exactamente, es un entretenimiento muy tranquilo, muy noble. El ajedrez tiene una ventaja sobre los juegos de azar, que aquí no hay azar, digamos. Todo lo que uno hace es consecuencia de lo que uno piensa y realiza, digamos, ¿no? Entonces desde ahí es una herramienta muy interesante a nivel educativo. Por eso es que muchos de los candidatos acá, de los socios que tenemos, son chicos menores de 12 años, te diría algunos menores de 8, que vienen atraídos justamente por sus familias que les han recomendado jugar al ajedrez. El ajedrez hoy en día sorprende a quienes hacen estudios sobre los intereses de los chicos. Es como vos decís, la mayoría de los chicos están prendidos a internet, con esta cultura zapping, pasando de un juego al otro. Sin embargo, el ajedrez lo que hace es todo lo contrario, te obliga a quedarte sentado, a pensar, a respetar el turno del otro y a que la verdad llega después de un tiempo, digamos, no hay posibilidad. Podés jugar muy rápido, pero enseguida perdés o ganás, pero en realidad cuando una partida es en serio, dura tiempo, ¿no? Y eso sorprende, yo trabajo mucho en educación, a los docentes, a los directores de escuela y demás, porque ven una herramienta muy interesante para que el chico se aplaque, piense, y un poco contracultura esta cuestión del zapping, digamos, ¿no? Donde es difícil darle sentido a las cosas. Por ejemplo, en ajedrez es muy importante anotar la partida y después analizar lo que hiciste. Y eso para los chicos es de un valor incalculable, porque ellos ahí mismo tratan de ver dónde están los errores para no volver a cometerlos, ¿no? Hablaste de educación y hay hace varias décadas una experiencia de ajedrez en los colegios primarios. Sí, realmente te diría que casi todos los países del mundo ya tienen ciertas experiencias. Primero eran experiencias pilotos allá por la década del 60, 70, y hoy en día son una realidad. Yo trabajo en el programa de ajedrez escolar de la Ciudad de Buenos Aires desde hace 20 años, donde se llega con el ajedrez a 190 instituciones, y con mucho éxito. Y la mirada es meramente educativa, lo deportivo queda afuera, digamos. No queremos sacar campeones de ajedrez, para que se entienda, sino proveer de una herramienta tan rica a nivel intelectual, que además permite hacer transferencias a otras áreas, digamos. Generalmente los chicos que juegan al ajedrez bien son buenos matemáticos, porque tiene mucho que ver el cálculo y la combinación. Entonces, para los docentes y para lo que es el sistema educativo es muy importante, desde ese lugar, digamos, ¿no? Por supuesto, después hay chicos que les agarra lo que nosotros llamamos la pasión por el ajedrez o el bichito que nos picó a todos nosotros, y ahí van a los clubes. Los clubes han también hecho un trabajo muy importante en los últimos años. Por ejemplo, cuando yo entré no había una escuelita de ajedrez. Si bien yo me jacto siempre que tuve excelentes profesores acá en el club, en otro lugar podría haber pasado algo contrario, ¿no? Que me agarrara un entrenador y cierta prueba, vos servís, vos no servís. Eso pasó, ¿no? Por eso se trabajó mucho en las últimas décadas para que cada club tenga su escuelita en la cual los que dan las clases de ajedrez sean docentes formados, que tengan muy claro cuál es el objetivo,
que te insisto, los chicos más chicos no es sacar campeones, sino darles esta herramienta importante para que ellos puedan pensar. Después, por supuesto, siempre hay una decantación y un 10-5% se queda en el club y sigue jugando de adolescente, de grande. Y algunos, como el caso de Pablo Lafuente, que es actualmente el número jugador número 6 del país, gran maestro de ajedrez, nació en esta escuelita. Cuando tenía 8 años venía a jugar y se quedó, digamos. ¿Cuánta gente está viniendo al club en estos momentos? Mira, acá nosotros, gracias a Dios, digamos, y a todo el esfuerzo que hemos hecho, todos los días tenemos una actividad distinta, ya sea de clase o de torneo. Nosotros en este momento, desde hace 2 años, empadronamos al socio número 180. Por supuesto, hubo algunas bajas en estos 2 años, pero los sábados, por ejemplo, hay 40, 50 chicos participando. Los martes, que tenemos los torneos de partidas rápidas, alrededor de entre 15 y 20 personas siempre están. Los días viernes hacemos torneos semirápidos, también con un número interesante. Y cada vez que proponemos algún torneo abierto de categoría, depende de qué torneo, podemos tener entre 10, 20 jugadores, más o menos. Para asociarse, las cuotas son accesibles, me imagino. Sí, sí, es muy accesible. Nosotros, en realidad, las cuotas nos sirven para pagar los gastos fijos. Es una institución sin fines de lucro. Y la cuota en este momento está a 50 pesos para el adulto y 30 para el menor de edad. O sea que es un arancel muy, muy accesible, digamos. Con la ventaja de que, por tratarse de este tipo de juego, uno viene y se puede quedar varias horas. No, sí, seguro, sí, sí, hay que echarlos un poco a las 12, a veces cuando ya tenemos que cerrar, porque tengo que... ya el encargado del club acá quiere ir a dormir y nosotros también. Si no, yo recuerdo cuando era chico, hay una anécdota que voy a contar, que es muy interesante para saber cómo qué pasaba en esas décadas, en el 70, ¿no? En 1974 falleció el general Perón, en ese momento presidente de la Nación. La sede del club quedaba acá a la vuelta, en una casa donde no había un cartel afuera, un cartelito chiquitito. Y claro, estábamos de luto, entonces había que tener cerradas todas las instituciones. Sin embargo, el club siguió abierto 3 días corridos, y había como una clave, había que golpear la puerta de tal manera que uno se asomaba y te veía y te dejaba pasar. Y recuerdo una persona que tenía relación con las carnicerías, que todas las noches había un asado distinto. Los que recuerdan esa época se acuerdan que los 3 días que falleció el general Perón, el luto nuestro fue estar en el club de ajedrez jugando ajedrez, ¿no? Bueno, una verdadera pasión. Recordanos la dirección exacta para la gente que se quiera acercar. Bueno, nosotros estamos dentro de lo que es el Club Pacífico, un club muy conocido de barrio, que más que nada su especialidad es el fútbol infantil. La dirección es Santo Tomé 3823, esquina San Nicolás. Y el círculo está, el club está, la sede, la sala está al fondo, pero enseguida te orientan cualquier persona que puede venir, cualquier día averiguar, enseguida va a encontrar a alguien que le dé la respuesta. Bueno, el que quiera se puede hacer una pasadita por el bar, que es muy amplio, muy muy agradable, y después se viene a jugar o a ver un poquito los tableros. Gustavo, te pido que cualquier necesidad nos comuniquen y lo hacemos, lo publicitamos por la radio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Nosotros estamos, te digo, en un año muy importante para nuestra institución, porque el club se creó el 20 de julio, se fundó, perdón, el Día del Amigo. Por supuesto, en ese momento todavía no habíamos llegado a la luna, así que no era el Día del Amigo. Y este año se cumplen 80 años de ese acontecimiento y 90 años de nuestro socio más caracterizado, que es el maestro internacional Alberto Fogelman. Por lo tanto, para el 20 de julio y en ese mes de julio vamos a hacer varias actividades para toda la comunidad y nos vamos a relacionar con todos los periódicos radiales y barrios para que sepan de lo que estamos festejando. Muchas gracias, Gustavo, y seguimos en contacto. Seguimos desde el corazón de la Comuna 11 hacia toda la ciudad. Elsa Orrea.